Hola, hoy vamos a crear una biblioteca de patrones de rock para la guitarra eléctrica. Y este es uno de ellos. Un, dos, tres, cuatro. Casi todo esto se trata de la quinta cuerda. Pisamos el 7 y el 5 con el dedo 3, el 7 con el dedo 1, el quinto traste. Y ahora hacemos va y ven entre sexta y quinta cuerda. Nos pasamos a la cuarta cuerda, hacemos un bending. Y luego lo que tenemos que hacer es, cuando hemos desafinado la nota, la apagamos con la mano derecha. Entonces, pom, pa, 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 y apaga. Y ahora vuelve otra vez al 7 y al 5. Ahora de nuevo. Ahora un trino. Se toca el 5. El traste 5 de la cuarta cuerda y después se hacen martillazos de quita y pon con el segundo dedo en el sexto traste. Recuerda, cuando hacemos el trino por definición es alternando dos notas colindantes. En este caso es de semitono porque vamos del quinto traste al sexto traste. Quiero que veáis que tocamos solamente una vez aquí, el resto lo toca la mano izquierda. Después del trino, tocamos el séptimo traste con el tercer dedo y tiramos para atrás. Entonces, bien, ahora repite todo. Tocamos 7 en la cuarta cuerda y luego tocamos con la púa para atrás. Tocamos un quinto traste, primer dedo. Entonces, pa, 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 pa. Ahora vamos a tocarlo entero y vamos a, le he puesto un poco de distorsión y un poco de reverb. Un, dos, tres, con la orquesta. La segunda vuelta lo tocáis vosotros porque ya es el karaoke o el jam track. Dos, tres, cuatro. Y ahora viene el jump track. Ahora repite todo. Segunda vuelta. Y ahora vamos aquí abajo y tocamos al final. Este patrón lo podéis tocar en otras cuerdas.
Lo hemos tocado en la sexta y en la quinta, se puede tocar en la quinta y en la cuarta. Y con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Hasta luego.